hablando en serio? Sí. Si tuvieras que decir ahora, diría que sí. No estoy seguro de estar con la Pablo, onda. Lo único que quiero saber es hasta cuándo vas a seguir con él. No sé, déjame pensarlo. Ay, no, busquen a otro. Me tengo que hacer las uñas. ¿Qué te pasa? ¿Tarán, te vas a robar? ¿Quién eres? No estoy de humor, ¿eh? No me vengas a joder. Bueno, si te dice eso es porque quiere que reaccione. No tengo por qué reaccionar. Estoy pidiendo tiempo. Va, pará un minuto. Siempre hubo problemas entre nosotros. Yo no la banco mucho a Mía. ¿Por qué es una suposición. Bueno, y sin embargo, seguimos con la banda. Además, Pablo, después lo que pasamos en el teatro. La verdad es que yo no te entiendo, en serio te lo estoy diciendo. Perdón, el otro día ustedes patearon el tablero y nadie dijo nada. Eso no tiene nada que ver. Ok, sí, es verdad, perdón. Eso fue una perrada que les hicimos nosotros. No tenían por qué bancarse el show de las chicas. ¿Estás tomando hormonas femeninas ahora que no sabes qué hacer, que nada te viene bien? Pablo, ok, ¿cuánto tiempo necesitas para pensarlo, Einstein? Sí, cuando me decida, se van a enterar. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. Pero aparte se pasó tanto tiempo ya que no sé. Bueno, pero yo siempre me acordé de vos. Vos eras muy chiquito, yo era grandote. Bueno, lo que pasa es que yo siempre... ¡Sonia Rachel! A ver, espera un cachito. ¡Sonia! ¡Pará, Sonia! ¡Pará! ¿Qué te estás escapando de mí? No, Lobo. Vení acá. Vos te tenés que quedar encerrado acá sin hacer ruido, ¿me escuchaste? Quietito, dale. Chopi. ¡Ay, Bianca, qué te pasó! ¡Bianca! ¡Bianca, qué te pasó! ¿Qué? No sabes lo que vi. Estabas desmayada, ¿no? Fue como una película de terror. La sangre, Blas. ¿Qué, Blas? ¿Qué le pasó a Blas? Chopi. Ay, nena, no entiendo nada, por favor, habla más claro, no se te entiende. La mató a Chopi. No puede ser. Te lo juro por mi vida, lo vi. Entonces, ¿cumplió la orden del milico? Sí, son los dos unos asesinos. ¿Y cómo fue? Hachazos. Lo cortó en pedacitos. Mirá, está... Vaya, dale, vamos, seguime. No, tengo miedo. Ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Bianca, no va a pasar nada, en serio. Dale, vamos. No, por favor. Dale. Ay, no, Andrés, no seas presumido. ¿Cómo vas a pensar que yo vine a verte a ti acá? Bueno, entonces, ¿por qué cuando me viste un poco más salí corriendo? Porque vine a ver a Mía, no a ti. Y bueno, como te vi hablando con la señorita esa que está ahí, bueno, me pareció como que de muy mal gusto interrumpirte, ¿no? Bueno, no sé lo que estás pensando, pero te puedo explicar quién es esa señorita. No, me importa un pomelo quién sea esa señorita. Además, ¿por qué no estás con Mía? Estuve con Mía, está bien, ¿sí? Fue un golpe nada más, quédate tranquila. Está ¿seguro? Bien. Sí, está bien. Me alegro. Bueno, cuando te desocupes, mándale saludos de mi parte. Bueno, no está bien, quedamos así. Señor. Bueno, sí. Después te llamo, sí. Sí, señor. Sí. Ya cumplí con su orden, coronel. Bueno, excelente. ¿Y ahora qué hago con el perro? Cómaselo. ¿Qué? Que se lo coma. Pero me parece Pero que... usted no dijo que quería ser mi hombre de confianza. Sí. En el cuartel, lo primero que aprende un soldado es a obedecer la orden, no cuestionarlas. ¿Usted quiere o no quiere ser un buen soldado? Vamos. ¡Vaya a la parrilla! ¡Vamos! Sí, señor. ¿Esa mujer que se va ahí no es Sonia Rey? Sí, es Sonia. ¿Qué hacía por acá? Es la madre de una compañera amiga de Mía. Mía es mi sobrina y como se golpeó la cabeza está preocupada, la quiere mucho y quería saber qué le pasaba. Y si la vida está llena de problemas, yo también estoy muy complicada. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? Mi familia, no sabías, quebró hace mucho tiempo. No, ¿y vos cómo te la estás rebuscando? Yo qué sé, la peleo, busco más horas de clase. Me la voy rebuscando, la cosa está muy dura igual. Sí, ya sé. Me están por echar de la pensión, debo 2 meses. Mira, Majo, yo la verdad, te estoy sincero, me gustaría prestarte plata, pero no ando tan bien, entonces no... Pero vos no te vas a pensar que yo vine acá para pedirte plata. No, pará, ya sé quién nos puede ayudar, Franco. ¿Qué? Franco Colucci, ¿no te acordás de mi amigo? Franco. Franco, ¿y vos te pensás que me puede dar un trabajo o algo? Un chavarro, lo que sea. No, un trabajo no. Lo que estoy pensando es que te podés venir a vivir a la casa de él. ¿A su casa? Sí, yo estoy viviendo ahí. ¿Vos me estás diciendo que vos y yo vivamos juntos? No, pará, no. Bueno, sí.
Te explico. Lo que pasa es que él está en el extranjero, pero yo puedo hablar con él para que vos vengas a vivir a la casa, como es grande, y hasta que se te solucionen los problemas. Estás loco, sería un abuso de ninguna manera. No, no, para un poquito, mirá. Yo sé cuando uno está mal y necesita ayuda, así que no me vas a decir que no. Mira, aunque Franco no acepte, yo siempre te voy a estar agradecida. Me doy cuenta que seguís siendo el buen tipo de siempre. Vamos, eso no puede ser. No pasa, la vida es real. Ay, Francisco, te digo que Blas se va a comer a Chopi, ¿en serio? Sí, el milico lo obligó y él va a cumplir la orden. Sí. Chica, no puede ser. No, es horrible. No, en serio, no puede ser. Es verdad, no puede ser. Ay, ¿qué me estás diciendo? ¿Estoy mintiendo? Mira que Bianca también lo escuchó, ¿o no? Yo no flonco. Mire. Felicito, ¿no? Ahora sí realmente puede considerarse un hombre de mi fila. Quedan unos restos de huesito. ¿Qué hago con el perrito ese? Deshágase de ellos. Sí, señor, gracias. ¿Viste? Esto no va a quedar así. Yo a este chango lo mato. ¿A quién hay que matar? Yo te ayudo, ¿eh? A vos habría que matarte, idiota. Sí, por tu culpa, Chopi no se nos escapó. Sí, Blas lo encontró, lo mató y después se lo comió. No. Sí, por orden de Spawn, pero Blas es tan responsable como él. Habría que liquidarlo. Sí, después comerlo entre todos. Ay, no. Ahí va a cortar la cola de mayo. Nena, me tenés harta. Venga. Bueno, chicos, vamos levantando campamento que hay que ir para el colegio. Voy a buscar el bolso y vuelvo enseguida. ¿Estamos? Listo. Pablo, ¿vos estás loco? No, abrí los ojos, nada más. ¿Cómo vas a declarar en contra de tu vieja, tu mamá, Pablo? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Me di cuenta hasta qué punto las mujeres son una basura. ¿Sabes para qué sirven las mujeres? Para pasar una buena noche, nada más. O a lo mejor de adorno para ir a alguna fiestita importante. Yo estoy dispuesto a usarlas como ellas nos usan a nosotros, Tomás. ¿Tanto te duele que Marisa esté con otro? ¿Qué estás diciendo? ¿Ves que sos un tarado? ¿Qué metís a Marisa? No tiene nada que Pablo, ver. Te conozco, no me parecías, te conozco. No, viejo. No me conoces. A partir de ahora soy otro Pablo, así que no me conoces. Bueno, entonces decirle al otro Pablo que vaya a llegar con Marisa. Cortala con Marisa. No tenemos. ¿Están discutiendo por mí? Sí, ¿sabes que estábamos discutiendo por vos? ¿Ah, sí? ¿Y qué decían? ¿Qué pasa, Pablito? ¿No tenías más a decirme? No tengo problema en decirte. ¿Sabes qué decíamos? Tomás decía que vos eras una tarada. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿Vos qué le contestaste? Que se queda corto. Para empezar a hablar de tu cualidad, no. Se queda muy corto. Pará, flaco. No, Marisa, te juro, yo no dije nada de eso. Estás mintiendo, Pablo. Ah, Pablito, ¿estás tarado? ¿Qué escuchas mal? No, lo que pasa es que tengo amigos medio tarados, nada más. Mira, Pablo, yo soy tu amigo, pero no soy tarado. Arreglen los problemas entre ustedes dos, después me cuentan. ¿Estás contenta, nena? Cada vez que me cruzo con vos me tengo que pelear y ahora me haces pelear con mi mejor amigo. No importa lo que te pase con tu mejor amigo. Te venía a preguntar qué era lo que el señor iba a decidir con la banda. Pero me parece que no vas a tocar en R-Way. ¿Ah, por? Porque si estoy un minuto más acá, te mato. No lo aguanto más. No, ¿qué pasa? A Pablo, no sé qué le pasa, está hecho un tarado. O sea que no sé si es el clima, es el colegio, pero últimamente entre los tres no hacemos uno. ¿Qué te pasa ahora? A Pablo, ¿qué le pasa? No sé qué le pasa, pero me parece que está recaliente porque Marisa lo rebotó. Mejor si está re loca esa mina. Y bueno, en eso tenés razón. A nosotros la mina no nos cabe, pero parece que él sí. Que se joda, negro, nosotros no podemos hacer nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Y algo hay que hacer porque vamos a terminar todos enemistados. Todo junto. Manteca derretida, ¿eh? Manteca derretida. Ahí va, son unas. Viajará a lo largo del Amazonas de Brasil. El más sorprendente sistema. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Bueno, qué suerte, así cuando te saquen la venda volvemos a empezar con la clase de bici. No quiero. ¿Qué? No, Marco, dale, ya le agarramos la mano, dale, empecemos vuelta. Luján, si yo pasé 16 años de mi vida sin andar en bicicleta, ¿puedo pasar otros 16 años más, unos 32 años más, lo que sea? No, porque ahora estoy yo para acompañarte en todas partes, en todos lados, en todo tiempo, en todo momento. Todo el tiempo te voy a acompañar. Ese es el problema. El problema es que estás todo el tiempo encima mío. Pero a mí me encanta estar todo el tiempo encima tuyo, Marco. Mira, si por mí te acompañé, iría hasta el baño. Luján, me está acercando. Gracias.
¿Sabes que cuando estamos juntos, no sé, siento como una cosita acá en la panza que me pone feliz? ¿Vos no sentís lo mismo? Sí. Sí. Yo siento lo mismo. Pero a veces... ¿Pero a veces qué? Que a veces me siento sofocado. ¿Ya no me amas más? Sí, te amo. No es eso. No, ya no me amas más, Marcos. ¿Adela? ¡Hola, Sonia! ¡Lolita! Sí. ¡Ay, pero pasa, pasa! Me dijo la mucama que estabas acá haciendo el gimnasio y... Sí, ella siempre, mi amor, hace pasar a todo el mundo. Pero qué grata sorpresa, mi vida. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Pasó algo con Maritza? No te preocupes, Sonia. No tiene nada que ver con el colegio. Lo que pasa es que aproveché que tenía que hacer unos trámites cerca y... Me di una vuelta, ¿no? Ay, me sacas un peso de encima. Bueno, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, yo te voy a explicar. El tema es que... Bueno, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? ¡Ah, ya! ¡Dime! Estoy enamorada. ¡Ay, pero qué lindo! Ay, que sean muy felices. No estás entendiendo, Sonia. Yo estoy enamorada, pero esa persona no sabe nada que yo estoy enamorada. Ah. Y yo soy muy torpe para ese tipo de cosas. Sonia. No te equivoques, Lorita, no. Malinterpretas. No entiendes, Sonia. Quiero que me enseñes a seducir. Ay, mi amor, diste con la persona indicada, Clarita. Lo sé. Maritza, ¿podemos hablar un segundo? Si en nuestra conversación el nombre Pablo Bustamante no aparece, sí. Ok, sentate. Mira, Maritza, yo sé que nunca fuimos grandes amigos, pero tampoco nos llevamos mal. Así que quiero que me expliques una cosa. Matemáticas no entiendo nada. No, sí, ya sé. Aunque siempre te las ingenias para convencernos que 2 más 2 es 5. Está bien, Maritza, no voy a hablar de Pablo. No, lo nombré a ese rubio tarado. Mira, Maritza. ¿Qué? Yo sé que el rubio este hace poco lo hallaste con un tema personal. Sí. Y también sé que se te tiró y vos lo rebotaste por su propio bien. Sí, algo así. Bueno, entonces explícame una cosa. ¿Vos estás con Iván porque lo querés? ¿O porque le querés joder la vida a Pablo? No, lo nombré. Si decíle a ese estupidito que me venga a preguntar a mí directamente. Si No, Maritza, te juro que él no tiene nada que ver. Yo me mandé solo porque nunca lo vi así. Está hecho pelota. Bueno, ¿querés saber? Iván no es el amor de mi vida. Ah, ¿es un tarado? No, tampoco. ¿Entonces qué? ¿Sería como una especie de parche? Con Iván estamos bien, la pasamos bien, pero no es que si mañana me peleo me muero, ¿entendés? No es de esos chicos que vale la pena. Perdón, ¿qué te pasa? Ah, ya sé. Problemas de mujeres. Luján, ¿no? Sí, Manuel, no sé cómo hacerle entender lo que me pasa. Se piensa que no la quiero más. ¿Pero? Pero no es así. Yo la quiero. Yo te juro que la quiero. Lo que pasa es que me sofoca. Me sofoca. Me doy vuelta y está... Es insoportable ya. No sé qué hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas y se lo dices? Es que ese es el problema. Porque yo fui y se lo dije. Y se piensa que no la quiero más. A lo mejor yo me equivoqué. Porque fui muy directo. No sé. A ver, tú que eres todo así matemático, científico y metódico, ¿por qué no haces lo más lógico? Vas y le demuestras que sí la quieres. Eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias. ¿Sabes lo que estaba pensando? Ahora que tenemos nuestra tarde libre, podemos ir a un par de casas de música, buscamos unos discos. No tengo ganas de meterme en ese lugar donde hay mucha gente. No, pero vamos tipo 4 de la tarde. A esa hora nunca hay nadie. No, pero además tengo un montón de compacts. Uno más, ¿viste? Hasta en el baño tengo. ¿Qué te pasa? No te estoy diciendo vamos a comprar cemento. Te estoy diciendo vamos a comprar discos, música. A vos te encanta la música. ¿O no querés ir?
O lo que te pasa es que no querés ir conmigo. Mira, la verdad, te soy sincero, yo te veo incómoda, te veo distante, no sé qué te pasa. Vos sabés que es otra persona. Y hasta que yo no me lo saque de la cabeza, yo no quiero estar con nadie, ni con vos ni con nadie. ¿Pero vos realmente te lo querés sacar de la cabeza? Sí, sí, es lo que más quiero. Mira, a mí me gustaría ayudarte, de verdad. Y me parece que la teoría esa de un clavo saca a otro clavo, no sé, podría funcionar. No funciona, porque el año pasado yo estuve con un chico recopado, divino, y estaba todo bien, pero había cosas que no me cerraban. ¿Y conmigo? ¿Te pasa lo mismo? Algo así. Me caes re bien y por eso yo no quiero lastimarte. No. Yo no estoy jugado. Me enamoré de vos. Y estoy dispuesto a bancarte en todas. Pablo, por fin te encuentro. Si te ve acá hablar, te echa del colegio. No, me va a echar porque me pidió que te viniera a buscar porque está reuniendo a todos en el patio. Anda. ¿Y por qué no me enteré de esa reunión? ¿Para qué es? Si yo no le pregunté. Me tiene cadete desde el año pasado. ¿Puedes ir, por favor? ¿Vas a quedar acá? Sí, me ato los cordones y voy. Rendir el examen práctico. Iván, tengo algo para que escuches. ¿Qué es? ¿Un discurso del director nuevo? No, algo mucho más interesante. Es sobre Maritza. Bueno, una grabación pirata de R-Way. Bueno, gracias. Me parece que te equivocaste de cassette. ¿Fuiste vos? ¿Por qué no te metes en tus cosas? ¿Para qué grabaste esto? Déjame en paz, nada, dámelo. ¿Sabes qué? Estuve pensando una cosa y me lo voy a quedar. Yo le puedo dar un mejor uso. Sonia, ay, qué suerte que te encuentro. Estoy re nerviosa. No, es que no me puedo tranquilizar. ¿Entendés? Sí, estuve practicando. Hasta ahora. ¿Cómo? Sí. Eso espero. Bueno, gracias, por tenerme tanta paciencia. Deseame suerte. Permiso. Chao. Sí, alumno Bernardo, pase. Disculpa, ¿te asusté? No, no, para nada. Ah, gracias. El certificado que te pedí, sí. A ver, era la constancia. Sí. ¿Qué? Se te cayó el papel. El que te envuelve, bombón. Gracias. Qué caballero. ¿Pero qué hace? Alumno Bernardo, le voy a poner 10 amonestaciones. No, sí, por faltarle respeto al personal administrativo de Lely. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el señor Font ante una hembra, la verdad. Hola. Tengo algo para vos. ¿A mí? Sí. ¿Qué es esto? Abrilo. Yo pensé en regalarte un ramo de rosas, pero dije no, ramo de rosas no, porque vos rosas no. Entonces dije, bueno, le voy a regalar unas pesas porque a esto le das utilidad, ¿o no? ¿Vos te pensás que yo no tengo nada femenino? ¿Que porque soy buena en el deporte no siento nada? Pero, loca, yo pensé que te iban a gustar, que le ibas a usar. Marcos, a los deportistas también les gustan las flores. Sos el hombre menos romántico que conozco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pará! ¡Para nada, Marcos! ¿Sabes qué? Las pesas, quédatelas. Te van a venir bárbaro para la rehabilitación. Sí. Adelante.
¿Pero qué pasó? Discúlpeme. Discúlpeme, señor Font. Es un segundito nada más. No, se lastimó, ¿no? No, estoy perfecta. Y tengo algo muy, muy importante que decirle. ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha vuelto loca? Por favor, repórtese. ¿Sabe una cosa? En las noches no puedo dormir. Tengo como un sofoco. ¡Ay, qué calor! Por favor, pero no, ¿qué pretende, señorita? Señor Font, una sola pregunta. ¿Me miró bien? ¿Qué ve? Sí, por supuesto que la mire bien. Por favor, retírese de mi vista y sáquese ese disfraz de mujer de la noche. ¡Vamos, vaya! ¡De frente, vamos! ¡Dime estos zapatos! ¡Me rompieron las sandalias! ¿Qué no? ¿Te gusta, mi amor? ¿Vos me mandaste esto? Sí, y las corté con mis propias manos. No. ¿Qué haces? ¿Por qué las tirás? ¿Qué haces vos, Marcos? ¿Vos te pensás que yo soy tarado o el tarado sos vos? Pero, Luca, ¿no era que te gustaban las flores? Sí, las flores me gustan. Es que no me gusta que me trates como una loca. Luji, yo... Para vos soy Luján ahora. Bueno... Luján, yo lo único que trato es de arreglar las cosas, ¿me entendés? Porque... Portándote como un tarado no arreglas nada, Marcos. Bueno, pero ¿por qué me tratás mal? Si yo te quiero. Yo te juro que trato de entenderte. Además, ¿qué tiene malo que te regale unas flores? No tiene nada de malo. Lo que pasa es que ahora me di cuenta que nunca me entendiste, Marcos. ¿Por qué no te vas? No. Yo me quedo acá porque quiero arreglar las cosas con vos. ¿Qué parte no entendiste, Marcos? Andate. ¡Dale! Nene. En cualquier momento Maritza me patea. ¿Y por qué estás tan segura? Está remetida con otro. No pasa nada, pero igual no se lo puede sacar de la cabeza. Bueno, ¿cuál es el drama? Si minas lindas hay a patadas en este colegio, mirá lo que son. Mirá lo que es Meche, mirá, te está mirando, loco. ¿Por qué no la mirás? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa a vos? Te estoy hablando de Maritza, me salís con cualquiera. Bueno, pero captá que no hay necesidad de meterte con una mina con historia, man. Me gusta en serio. ¿Qué querés que haga? No sé, decime vos, no sé. Tengo que hacer lo imposible para que no me deje. Ah, bueno. Conozco una buena fábrica de candados. Si querés tratar las patas, o sea, boludo, te estoy hablando en serio, Ramiro. Bueno, mira, si la mina te quiere colgar, te cuelga, loco. No puedes hacer nada. A lo mejor sí. Estuve pensando y se me ocurrió algo que puede funcionar. ¿Eh? Y necesito tu ayuda. No, conmigo no contés. No. Sí, me vas a dejar en banda, soy tu amigo. Bueno, dale, a ver, contá. Salí, Marcos. No soy Marcos. ¿Qué querés? Tengo que hablar con vos. No quiero, no es que estoy ocupada. Mira, nena, vine a explicarte por qué grabé ese cassette. A mí no me digas, nena. Escuchame una cosita, bonito. No me gusta que juegues a la espía grabándole las conversaciones a mi amiga. Para, Luján, para. Está bien. Me equivoqué. Perdón. Nada más quería convencer a Iván que Maritza no lo quiere. ¿Cómo que te metes en este problema? No, Luján. Sí, mi problema. Desde que Maritza está con Iván, Pablo está hecho un boludo. Pablo no está hecho. Pablo es. Ese no es el punto, Luján. ¿Y cuál es el punto, entonces? Escuchame. Maritza también lo quiere a Pablo. ¿No te das cuenta? Está con Iván por despecho, nada más. Por despecho, si yo misma la junté. Hiciste mal. ¿Por qué? ¿Ahora están de novios o no?
Ay, Luján, por favor, ¿no te das cuenta? ¿Vos la ves contenta, Marisa? ¿La ves feliz? ¿Eh? Si escuchaste ese cassette, ¿te das cuenta que Marisa no lo quiere, Iván? ¿Qué me está diciendo? ¿Que con Pablo estaría mucho mejor? No sé, por ahí sí, por ahí no. Pero me parece que vale la pena ayudarlos a que estén juntos otra vez, ¿o no? ¿Eh? Blas, Blas, disculpe. Me pidió Mía Colucci que le dijera que la espera en el lavadero para hablar con usted. ¿Y de qué se trata? No tengo idea, pero sí me dijo que era muy importante y que vaya ya. ¿Y estas flores? ¡Cheluje, estas flores! Me las regaló Marcos. ¿Te peleaste? No, digamos que mi amorcito nunca me entendió. ¿Qué pasó? No tengo ganas de hablar de eso. Contame vos cómo te fue con Iván. No, mal. Tuvimos una charla muy seria y me di cuenta que soy una nenita de jardín. ¿Por? No, porque Iván está enamorado de mí y la verdad es que yo no siento nada. ¿Le vas a cortar? Sí. Si no quiero terminar siendo la versión femenina de Pablo Bustamante que jode a todas las minas. Es que tengo que encontrar el momento. No. No lo tenés que hacer de una y otra cosa mariposa. Vos no sos de dar vueltas. No, ya sé. Es que Iván es muy bueno. Voy a esperar un poquito más. Voy a empezar a preparar el terreno. No, si lo vas a patear, patealo de una y fue. Mía. Mía, ¿dónde estás? ¡No! ¡Uy, qué pasó! ¡Pero suélteme! ¿Qué haces, señora? ¿Se vuelve loco usted? ¿Pero qué le pasa? Suélteme, suélteme, señorita, suélteme porque le pongo amonestación. ¡Suélteme! 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 ¡Me vas a zapar por lo que hiciste, asesino! ¡Chic, chic, chic! Fotito de Lola, con el que pronto no va a estar entre nosotros. ¿Te vas a dar lo que te pasa por haberte comido a nuestro Chopi? Cortala, Luji, pareces un disco rayado. Todo el tiempo diciéndome lo mismo. Marta, ¿qué es lo que te decía ya si vas a cortar Iván o no? Bueno, no sé. Che, vení. ¿Es verdad lo de Blas que había reunión porque no lo encontré? Sí. Sí. Cuando lo vayas a hablar, pregúntale. Estoy segura. Sí, estoy segura, sí. ¿Por qué no te lavas las orejas entonces? ¿Quién te enseñó a tratar a las mujeres? ¿El bestia de tu viejo? Lavaste la boca con jabón antes de hablar de mi viejo, nena. ¿Con jabón? ¿Anticoides puede ser? ¿Pero qué? Mira los fideos que te dice la cabeza. ¿Qué te pasa? Pará, Pablo, pará, calmate, pará. Perro. Mejor vamos, tío. Corta la mala onda con Pablo, dale. ¿Es que sos amiga de él ahora que lo defendés? No, simplemente estoy harta de sus peleas. Yo también estoy harta, por eso me lo quiero sacar de la cabeza. Porque es un idiota, un imbécil, con letras mayores. Claro, y para eso estás como parchiván. ¿Qué dijiste? ¿Con Iván está todo bien o no? Sí. Te corta mañana y no te morís. Iván no es uno de esos chicos que valen la pena, ¿no? ¿Y vos de dónde sacaste todo eso? De vos. Con muy buenos oídos. ¿Estás lista para arrancarte en las profundidades de los ríos de la Cuenca del Plata, zambullirte en un mar de conocimientos y... ¡Ey! ¡Amor! Ay, mi amor, perdóname, que estaba pensando en otra cosa. Ah, estabas pensando en mí, ¿no? No, en Maritza. ¿Eh? Sí. Mi amor, ¿entendés que Maritza está totalmente enamorada de Pablo? Ella no quiere reaccionar, ¿entendés? Nosotros tendríamos que hacer algo. Sí, tendríamos que ir a la enfermería, porque me parece que el bochazo que te dio Sol es mucho más grave de lo que pensaba. Ay, no me pasa nada de eso. En serio estoy hablando. No, perdón. Lo que pasa es que, ¿desde cuándo te interesa la vida social y sentimental del monobloc de piojos? ¿No entendés que esto tan lindo que estamos viviendo se lo debemos a ella? Si ella no me hubiera cambiado el pasaje de Disney a México, no estaría en este momento con vos. ¿Y le quieres devolver el favor? Sí, de alguna manera sí. Nosotros tendríamos que hacer que Maritza y Pablo se enganchen. Uh-huh. ¿Pero cómo no se me ocurrió antes? Ese tiene que ser
mi proyecto este año. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Esa es la amiga que yo conozco, la que quiero, la solidaria, que no duda en ayudar a la gente, aunque sea su peor enemigo. Entonces, ¿me vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar. Y es más, se me está ocurriendo algo que los va a unir definitivamente. R-Way. No, no, Manuel. R-Way ya existe hace más de un año y ellos siempre se llevaron mal. No, pero esta vez los va a unir. Solo hace falta un poquito de tu talento, mi amor. Ay, mira, vení rápido, apúrate, dale. ¿Qué pasa? El pájaro ya está en la jaula. No, un momento. Perdón, ¿qué pájaro? ¿Qué jaula? No, nada, Manuel. Lo que pasa es que encontramos una cotorrita y queremos que Mía nos ayude a presentarla en la clase de biología. Claro. Bueno, después acumulemos. Chau, chau. No, yo no me lo como ni loca. Nunca probé carne humana. Este tipo mató a tu perro y después se lo manducó. Es un monstruo, una basura. Bueno, eso sí, tenés razón. Se merece lo peor. ¿Qué pasa con Dolores que no viene con Mía? Ya van a llegar, quédate tranquila. Ahí está, vení. Ahí está el asesino. No me mires así, ¿eh? No me mires así porque yo estoy de acuerdo con los chicos, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió hacer así una cosa, Chopi? Por favor, ¿qué tenés en la cabeza? ¡Blas, por favor! ¿Cómo sigue el plan, chicos? Díganme. ¿Nico me ha contado que vos tienes unos perros entrenados en tu finca? Sí, son bravísimos. No saben, una vez entraron ladrones en mi casa, ¿no? Y al otro día nos dimos cuenta porque encontramos en el piso tiradas todas armas. ¡Ay, no! ¡Ay, los tipos, por favor, no me hagas recordar! ¡Mira cómo se me pone la piel! Bueno, para. Esto es lo que necesitamos, perros hambrientos. Si Blas se comió al perro, que el perro se coma a Blas. ¡Buenísimo! No, paren, chicos. Pero, ¿qué, lo vamos a largar ahí en la quinta con todos esos perros peligrosos? Se lo van a comer. Ay, obvio, no es lo que queremos. No, chicos, ¿no les parece demasiado? A ver, si entendemos un poquito, ¿sí? Los perros no matan si no se les da la orden, ¿entienden? Entonces solamente les vamos a dar un sustito chiquitito. Sí, pero no andemos con chiquilinadas, que se lo morfen y listo. Dolores, por favor. Pará. Mami, perdón. Un buen susto, basta y sobra. Que se lo coman un poquito, mordiditas. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¡Vamos! Sí, va. Bueno, esta noche nos escapamos en el micro de cole y nos vamos para allá. Listo. ¿Y el milico? El milico a la noche no está. Y Blas es el único que puede hablar. Bueno, vas a buchonear, Blas. Bueno, ¿y qué me querías decir? Bueno, estuve pensando en lo que hablamos. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que sos divino, sos un pibe re bueno. Pero no me gustaría lastimarte. Lo seguimos. Pará, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tenés? Nada, debe ser una boludez. Bueno, ¿dónde vas? Voy a la enfermería, voy a ver si me dan unos... Bueno, te acompaño, no, vamos. No, Marisa, no me estoy muriendo, está todo bien. Yo no sé cómo arreglarme con Luca. Le regalo una cosa, no le gusta. Le regalo otra, la tira a la basura. ¿Quién entiende a la mina? Podemos dejar de hablar de mujeres. Hablemos de otro tema. ¿Qué? ¿Existe otro tema? No hay otro tema. No, tenemos que estar prevenidos. Nosotros siempre tenemos que dar el primer golpe. Y el segundo y el tercero. Sí, en la teoría siempre funciona, pero en la práctica... Hoy tenemos que ser fuertes. Es una cuestión de voluntad. ¿O por qué los hombres gobiernan el mundo? Claro. De ahora en adelante, cada vez que pase una chica o una mujer espectacular, no se nos tiene que mover un solo... Bueno.
¿Vieron? Es cuestión de voluntad. Aunque pase Pamela Anderson, no tiene que mover ni un pelo. Ahí está. Tiene razón. La verdad. Sí, ¿o no? Sí. ¿Pero cómo se le ocurrió hacer una cosa así? Fue una locura. Bueno, no sé. Yo pensé que seduciéndolo al señor Font iba a poder tirarle de la lengua y averiguar el misterio de las fotos. Nada más. Olvídese de Font y de las fotografías. Lo único que va a conseguir es que terminen echándola del colegio como el pobre Dunov. No me importa. No me importa. Para mí hay algo raro en todo esto. Bueno, relájese, Gloria. A lo mejor nosotras malinterpretamos todo. Sí. ¿Alumno? ¿Qué hacía ahí espiando? Sí, sí, discúlpeme, discúlpeme. Ya sé, pero yo las escuché sin querer. Y sí, creo que ustedes no malinterpretaron todo. Sí. Sino solamente una parte. Disculpa, vos sos Maritza de cuarto, ¿no? Sí. ¿Qué sé? Yo soy Ramiro, soy un amigo de Iván, no sé si me ubicás. Sí, sí, ¿qué pasó? Bueno, él me contó que estaban saliendo. Sí, sí, sí. Por favor, cuídalo. Él no puede seguir olvidándose de tomar sus pastillas. ¿Qué pastillas? Ah, no, no te dijo nada que... ¿Qué, qué? ¿Qué? No, no, olvídate. No, 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 que me olvide de nada. ¿Qué pastillas me estás hablando? Bueno, es un remedio que tiene que tomar sí o sí. Pero si no te contó nada, no, yo no me puedo meter. No, yo tengo que saber que lo que está pasando Iván si está enfermo. ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ver cuántos perros ya estamos metidos en el luche. Ay, no te haces en hablar, que no se entiende un comino, nene. Ay, chicos, igual me parece que tendríamos que sacarle la mordaza. No, no, ¿por qué? Para escuchar los gritos de agonía. Ay, no seas sádico. Por más que sea un criminal, se merece unas últimas palabras. Me parece justo. Por favor, chicos, yo no maté a ese perrito. Estoy diciendo la verdad, por favor. No, créanme. Mentira. Si yo te di con la cuchilla dándole y dándole. Pero habrás visto mal. Lo que y pasa nada, es... nada, no pasó nada. Porque vos te lo comiste a Chopi y encima después te chupaste los dedos. Espero que los pichichos disfruten tanto de vos como vos disfrutaste de Chopi. No, 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 cuidado. No, 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 no. Cuidado, cuidado. No, no, te juro, mía, que soy inocente. Estoy diciendo la verdad, te juro. Tranquilo, tranquilo, perrito. No sueltes a ese animal, te juro. Yo no maté bueno, a Chopi. Bueno, sorry, Blas. Lo que pasa es que tenemos un montón de testigos. No, no estoy diciendo la verdad. No maté a ese perro, por favor, créanme. El tribunal ha dado su veredicto y te declaramos culpable. Desátenlo. Ah, no, no, decidimos no. Darte 30 segundos para que empieces no, no, a comer. No, 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 no sueltes ese animal, no sueltes ese animal, por favor. No, 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 no. No, no, no lo suelten, no lo suelten, cuidado. No lo suelten, no lo suelten. No, 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 no. Te quedan 20 segundos. No lo suelten. Cuidado. Es que los perros van directamente no, 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 a la entrepierna. No, 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 a ver, tú que eres todo así matemático, científico y metódico, ¿por qué no haces lo más lógico? Vas y le demuestras que sí la quieres. Eso es lo que voy a hacer. Me cansé de rogarle. Tendrían que aprender a defenderse ustedes mismos. Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, hay organismos nacionales, inclusive internacionales, que se dedican a defender los derechos de los jóvenes. Bueno, es sobre el profesor Miranda. ¿La escucho? Señores, el profesor Miranda ha sido relevado de su cargo por transponer los límites que deben existir entre alumno y docente. Che, che, este milico se está pasando. ¿Cómo le va a echar a Mariano así? Ya sé qué podemos hacer para ayudarlo a él. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¡Mariano! 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 Vayan preparando las valijas. Porque una vez terminados los formulismos, aquí, en este colegio, no existirá más el cuarto año. Mira, ¿te vas al parque? Atrás del árbol grande, ¿viste? Que ahí a esta hora hay un sol copado y aparte no hay nadie. Te levantás un poquito la pollerita, abrite un poquito la blusita y si total no hay nadie, ahí no te van a ver.
Señorita Rivarola. Señor Font. Vaya a mi despacho, inmediatamente. Su piel es muy suave. Señor, por favor. Perdón, pero... ¿Nunca le dijeron que su boca es irresistible?